mirá, mi nombre es Gustavo Miranda, estamos representando un poco a la gente del barrio Eva Perón, del futuro barrio que queremos llegar a tener, cada uno una vivienda digna. El tema de la protesta es la siguiente, que nosotros ingresamos a unos campos que son privados, ¿está bien? Y la policía vino, en un principio nos dio un informe el día 30 de abril, que no podíamos innovar en el terreno. ¿Qué significa? Que no podíamos trabajar o hacer algún movimiento con herramientas de mano, ¿está bien? Nosotros ya en su gran mayoría ya tenemos los terrenos marcados, hasta que llegaron ellos. Entonces, venía todo pacíficamente. Ellos vinieron ayer con una orden, que supuestamente era del juez, que decía que firmáramos todos la necesidad, pero nunca se especificó. Vinieron con el artículo de la primera orden que nos trajeron, que fue la orden de no innovar en el terreno. Esos artículos decían en la hoja en blanco, ¿está bien? Alguna gente firmó, otra gente no firmó. Entonces dijimos, no, ¿por qué vamos a firmar algo si que no sabemos bien qué va a pasar? ¿Está bien? Y bueno, hoy día llegó la gente de la policía con el grupo COAR y empezó a desalojar a la gente que estaba dentro del predio. La empezó a desalojar, ¿no es cierto, José? La empezó ¿Hay gente que se empezó a construir, a mover la tierra o qué? Algunos... marcar y algunos... Está solamente marcado el terreno, nada más. Nadie ha construido nada. Nosotros tenemos una lista en un principio que pasamos, lo notificamos a la policía para que la policía le diera, lo sujetara al gobierno. Alrededor de 1000 familias son, 1000 familias que necesitan una vivienda, ¿está bien? Un terreno. Porque hasta ahora, hace 5 días que estamos acá y no tenemos respuesta de nada, ¿está bien? Solamente la policía que viene y te saca del lugar. Y hubo un pequeño conflicto entre los manifestantes y la policía y empezaron a tiraron balas de goma, tiraron, pero al aire, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, nosotros lo que no queremos es tener el conflicto con la policía. La gente quiere que venga alguien del gobierno hoy día y dé la cara y que nos diga, bueno, le vamos a dar una respuesta, ¿está bien? Y no se quiere ir del lugar, no se va a ir porque la gente necesita el terreno.